I'll take the list. Don't forget the instructions, which are so important when we are on our classes. Don't speak during the class. Listen carefully. Pay attention to the class. Pay attention to the list. Keep your camera on and your microphones off until your teacher listens to you. Okay, so Acosta. Presente. Perfect. Galarza. Galarza. Muy bien. Guajimba. Presente, Perfecto. Welcome. Guerrero. profe. Guerrero. Camilita. Presente. Perfecto. Romina Pinto. Presente. Perfecto. José Roballo. Presente. Perfecto. Daniela Rojas. Rojas. Ok, muy bien. Arturo Vallejo. Mi amor, mantén tu micrófono apagado, mi vida, a menos que te pida que lo prendas. Thank you so much. Emilia Vega. Presente. Perfect, thank you so much. Joaquín Vega. Perfect, welcome, Joaquín. Verde Soto, Sebastián. Sebastián. Manuela Sansi. Presente. Perfect. Okay. Let's begin with the class. Open your books. As you know, you had to open them on page number 60. You are here, guys. I'm gonna share my screen to you. I'm sorry. Hello, Sebastián. Welcome to your class. Ok, deme un segundito, por favor. Sí, José David, ya te pongo la pantalla. Sebastián, hello, welcome to your class. Ok, si se acaba de unir, por favor, mire a la pantalla. No sé si puede. Hello. Ok. ¿Sí puede ver la pantalla? ¿Pueden ver? Yes, no. Yes, I think yes, right? Perfect. Usted está con su cool reading, su libro de lectura. Está en la página 60, ¿sí? The title is Your House. Aquí tiene la imagen para que no se pierda. Okay, we are gonna begin to read our books and then we are gonna go there to our worksheet and we'll do it. I'm sorry, guys. I'm so sorry. Hello, Danielita. How are you today? Welcome to your class. Be ready with your book, please. I'm sorry. Okay, I'm sorry, guys. I tengo que admitir a los papitos que van llegando. Okay, so let's go here. Good morning. How are you today? It's great to see you. Okay. Vamos, empecemos con Diego. Read, please, the first part. Lean su libro. No tiene que leer aquí, por favor. Aquí casi no se ve bien, pero lean su libro. Solo es para que no se pierda, recuerde. Ok. Houses are different, but lots of houses have the same rooms. In this house, there is a kitchen, a bathroom, two bedrooms, an office, a living room, a laundry room, a kitchen, a garage, and a yard. Perfect, very good. You have all houses are different, but lots of houses have the same rooms. In this house, there is a kitchen, a bathroom, two bedrooms, an office, a living room, a laundry, a basement, a garage, and a yard.
En este pequeño texto, ¿qué palabras no entendió? ¿Qué palabras se le complican? A mí se me complica. A ver. La que está al lado de bathroom. ¿Qué dice ahí? Bathroom. Laundry. Laundry, perfect. Usted tiene así. Laundry. Laundry, póngale ahí a un ladito. Laundry significa lavandería. Profe. Laundry. Dígame. A mí se me complicó basement. Basement, perfect. Basement significa sótano. ¿Alguna otra palabra que no haya entendido el significado? Yo no entendí office. Office, perfect. Mire, office means oficina. ¿Alguna otra palabra? Pero a mí se me complicó living room. Living room. ¿Quién recuerda qué era living room? ¿Alguien recuerda? Sala. Sala, perfecto. Sala. Muy bien, perfecto. Sala. ¿Alguna otra palabra? ¿Quién me dice qué significa yard? Vea en su libro, en la página en la que estamos, en la página 60, hay que dice yard. ¿Perdón? Jardín, muy bien, perfecto. Yard, hay diferentes. A veces se encuentran así, garden. También puede encontrar yard. También puede encontrar patio. Patio, ¿sí? Cualquiera de estos puede significar o patio o jardín. Se refiere copiamos, a... Copiamos eso, jardín. Desea... No, no, escuche. Estas palabras ya las tiene en su libro. Al lado de estas palabras puede ponerle el significado. Eso depende de usted. Este es vocabulario que usted va a seguir viendo, pero sí sería bueno que le escriba a un ladito el significado. En este caso, usted no tiene garden, no tiene patio, no tiene, solo tiene yard. Entonces, ahí donde tiene yard, puede poner jardín. Esto no tiene que escribirlo porque usted lo tiene. No sé dónde dice qué. Mire, estas palabras están en el pequeño texto de aquí, de esta página. En este texto que le estoy señalando están estas palabras que me acaba de decir usted que no sabía el significado. So, al lado de estas palabras puede ponerle una flechita y escribir lo que significa al lado, debajo, encima, como usted desee. Laundry means lavandería. Basement means sótano. Office, oficina. Living room, sala. Yard, jardín. Teacher, ¿y dónde está yard? ¿Dónde está yard? Al final de la lectura, aquí Manuela, mira aquí, en esta, al final dice garage in a yard. ¿Sí ves? Ya. Yeah. By the way, guys, you have each name in the picture. De hecho, usted tiene en cada una de las fotitos los nombres. Ahí tiene una office. Tiene un bedroom. En esta casa de aquí están los nombres. Tiene living room, bedroom, yard. Están todos los nombres. Sin embargo, si desea, puede ponerle significado. Si no, it depends on you guys. I won't obligate you to do this. Okay? So, let's do the next one. Vamos a la siguiente página. Entonces, ha quedado claro que aquí dice que hay diferentes tipos de casas. En esta casa, ¿cuántas kitchens hay?
¿Quién me dice? En esta página. ¿Cuántos bedrooms hay? One. No, bedroom. Two. ¿Cuántos qué? Office. ¿Cuántas lounges? Cierre su micrófono, por favor. Entonces, office, oficina, bedroom, dormitorio. Usted vaya en su libro, tiene usted aquí las imágenes. Bedroom, living room, sala, bathroom, baño, kitchen, cocina. Tiene una laundry, que es la lavandería. Aquí está su laundry. Y tiene un basement, un sótano. Aquí casi no vemos un basement en Estados Unidos. Sí, they have a lot of them. Y también tiene la palabra yard, que significaba jardín. ¿Ok? Perfect. Vamos con la siguiente página. En la siguiente página dice household items. El prim me va a ayudar ahora, Martín. Martín. Mande. Martín, estás en la página 62. Me vas a ayudar. Mira a la pantalla con aquí. Léelo en tu libro porque aquí no se. Yo vengo, voy a traer el libro. Martín, bueno, vaya a traer. Entonces, ayúdeme, José David. Mande, profe. A ver, José David, me vas a ayudar a leer. Lee esta partecita que te estoy señalando aquí, pero en tu libro porque aquí no se ve. A ver, lee. The shower is next to the sink. The mirror is above the sink. They are to wash in a glass. Perfecto, very good, thank you so much. Dice, in the bathroom, the shower is next to the sink, the mirror is above the sink, there are two toothbrushes in a glass. ¿Alguna palabra que no haya entendido? No, profe. No, everything is clear. Yes. Okay, perfect. ¿Quién me dice qué significa above? Mira mi pantalla, ¿qué significa above? Es una preposición de lugar. Acerca de. ¿Qué será above? Dice, the mirror is above the sink. Ajá, pero the mirror is above the sink. ¿Qué significará above? Ya, yeah. Above significa, ¿se acuerda que les enseñé las preposiciones de lugar? Ya, yeah. Yo le enseñé a usted que on era sobre, así. On, this pen is above the orange one. Above, sorry, on. Above significa también sobre, siempre y cuando no esté tocando el objeto que está debajo. Esto es above. Sobre o encima, siempre y cuando no toque el objeto que está debajo. On también significa sobre o encima, pero toca el objeto. On, above. ¿Ok? Eso es, sobre. Perfecto. ¿Qué será? Toothbrushes. ¿Quién me dice? Dice ahí, there are two toothbrushes. ¿Qué será toothbrushes? Toothbrush.
Nobody. ¿Perdón? Teacher, los cepillos. Los cepillos de dientes, perfecto. Brushes, cepillos de dientes, in a glass, en un vaso o dentro de un vaso. Perfecto. Thank you so much. Let's go, Camilita. Yeah. Ok, Camilita. Vas a ayudarme a leer la siguiente parte. Esta de aquí abajo que te muestro, pero en tu libro porque no se ve muy bien aquí. A ver, vamos. In the living room. In the living room. The pictures. The pictures. Are. Leen tu libro, mi amor. Are above the sofa. Are above the sofa. Continúa. The sofa. Es que no me... Okay. A ver, the lamp. En tu libro, mi amor, estás en la página 62. En tu libro de lectura. Ya, perfecto. Estás justo en la página 62. Mira a mi pantalla. Are both the sofa, the lamp is next to sofa. There are there cushions. Three cushions. Three cushions. She sofa. Three are boxes. Boxes. Okay. Boxes. Boxes. A picture and a bus on the shelf. The shelves. Perfect. So. Very good. Thank you so much, Camilita. Listen carefully. The pictures are above the sofa. The lamp is next to the sofa. Camilita, cierra tu micrófono, mi amor, por favor. There are three cushions on the sofa. There are books, boxes, a picture, and a vase on the shelves. ¿Qué palabra no entendió? ¿Cuál se le dificulta? Ninguna. Ya, vamos a ver. ¿Cuántos pictures hay above the sofa? ¿Cuántos dice la lectura que hay? Above the sofa. Three. Perfecto. Lamp is next to the sofa. Luego dice, ¿qué será cushions? Dice, there are three cushions on the sofa. ¿Qué serán cushions? Cuestiones. Nope. Almohadas. Almohadas, almohada. Almohada era pillow. ¿Qué serán? Co, mire. Cojín. Ajá, esto es un cojín. Cojines. Un cojín. Ajá, perfecto, cojines. Muy bien. Dice, there are books, boxes, a picture, and a vase on the shelves. ¿Qué será shelves? No, mire lo que le muestro aquí, lo que le estoy señalando aquí. Shelf, le voy a escribir aquí. Shelves. Estanterías. Perfecto, estanterías. Shelves son estanterías. Le voy a poner aquí. Son estanterías, perfecto. Entonces, ¿qué será base? ¿Qué será esta palabra que le voy a escribir aquí? Base. ¿Nobody? Base significa florero. Base. ¿Ok? ¿Qué serán boxes?
¿Qué serán? Cajas. ¿Qué serán books? Libros. Libros. Muy bien. Libros. Perfect. So there is no doubt about this part, right? Let's go with next part. Thank you so much. Vamos con la siguiente parte. I'm so sorry for the picture. I know that isn't perfect. Vamos con Romina, ¿me vas a ayudar a leer la siguiente parte? In the kitchen, the oven is between the cup jars. Cup. The sink is next to the oven. There is a plant on a shelf. Perfecto. So, in the kitchen, the oven. ¿Qué será oven? Esa palabrita oven le voy a escribir aquí. Sorry. Oven. ¿Qué será oven? Horno. Perfecto. Oven means horno. Perfecto. ¿Qué será cupboard? Nobody. Ok, esta palabrita cupboard means caja de cortar. Ok, escuche, dice the oven, el horno, is between the cupboards. Está en medio de los cupboards. El horno está en medio de los cupboards. Entonces, ¿qué se le viene a la mente? Mire aquí. Muebles. Ok, pueden ser los muebles de la cocina que conocemos como alacena. Cupboard es una alacena. Ok. Perfecto. Le acabo de poner ahorita ahí el significado. Si desea, puede copiarlo. Ok. Cupboards. The sink is next to the oven. Ya sabemos que es oven. And the plant is on a shelf. ¿Qué es plant? Planta. Perfecto. ¿Y qué era shelf? Estantería. Estantería. Perfecto. So it is clear, right? There is no doubt. Perfect. Thank you so much, Romina. Ariel, help me please with the next. In the dining room. Okay. There is a table and two chairs. The table is between the chairs. The chairs are under the table. Perfecto. In the dining room, there is a table and two chairs. The table is between the chairs. The chairs are under the table. Perfect. Aquí creo que no hay duda, right? Entendemos lo que dice aquí. So, we don't have to translate anything here. Okay, let's go with next part. Thank you so much, Ariel. Perfect job. Danielita, help me please with the next part. In the bedroom, Perfecto. Thank you so much, Danielita. Entonces, escuchen. In the bedroom,
The bed is between the bedside tables. Entonces, si mi bed is between the bedside tables, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa bedside tables? Fíjese en la imagen. Si dice que mi bed is between the bedside tables, ¿a qué se refiere? Cama. Sí, cama es bed, perfecto. Pero dice que está between, en medio de bedside tables. ¿A qué se referirá? Que la cama está en medio de la cama está en medio de esos como cajoncitos. Ajá, perfecto. ¿Cómo conocemos esos cajoncitos? Esos bed, mire, le voy a poner aquí. I'm sorry. Elevador. Perfecto. Esos bed side que tiene ahí tables, bedside tables. Son veladores. Perfecto. Veladores, como los conocemos nosotros, right? Perfect. Ahora, dice, there are some flowers. ¿Qué era flowers? ¿Se acuerda? Flores. Flores, perfecto. Luego dice, in the vase. Entonces, ¿qué era vase? I'm sorry, guys. I don't know what happened here. I'm sorry, guys. ¿Qué era vase? Ya no se ve, profe. Ya, ahí ya se ve. Ok. Si dice there are some flowers in the vase, ¿qué me está diciendo? ¿Hay flores en él? Florero. Florero, perfecto, very good. Luego dice, dígame. Dígame. No sé en qué página lo dice. ¿No? Ok. ¿En qué página está? Se me cortó. Mi amor, estamos en la página 63. ¿Ya? 63. Ok, 63. Ok, let's continue. Luego dice, there is a rug under the bed. ¿Qué será rug? Si dice que mi rug está under, recuerde que le enseñé que era debajo, under the bed. ¿Qué será una rug? Alfombra. Una alfombra, perfecto. Rug, mire, means alfombra. ¿Sí? Hay otra forma de decir alfombra también que puede encontrar usted en su diccionario y va a ser carpet. Pero carpet se refiere a cuando es una alfombra ya muy, ¿cómo le explico? Una alfombra demasiado grande. ¿Ha escuchado red carpet? Los premios de la red carpet, de la alfombra roja. Bueno, eso ya es una alfombra, pero alfombra... Pongámosle larga, grande, por decirlo así. ¿Ok? So, esa es la diferencia entre rug y carpet. ¿Ok? So, let's go with the next. Aquí está todo claro. You don't have to translate anything. Recuerde que el inglés no se traduce, se interpreta. ¿Ok? Let's go here, guys. I'm sorry for the picture again. Vamos, me va a ayudar Arturo. Arturo. Okay. Let's go. Places for kids. I go for kids. There are some places. Okay, vas a repetir después de mí, mi amor, ¿ya? Hagámoslo aquí. ¿Sí? Vamos. Nuevamente, repite después de mí. Claro y fuerte. Vocaliza. ¿Sí? Vamos. Places. Places. For kids. For kids. There are. There are. Some places. Some places. That are. There are. Just for kids. Just for kids. Perfect. Vamos con la siguiente. Playhouse.
Arturo, continúa. Playhouse. Playhouse. Maybe. Oh, maybe. You have a playhouse. A playhouse. At home. Or at the school. Perfecto. Thank you so much, Arturo. Very good. So dice, places for kids. There are some places that are just for kids. Hay algunos lugares que son solo para que los chicos puedan jugar. ¿Sí? Uno de ellos es un playhouse, una casita de juegos, right? Dice, maybe. Esta palabrita maybe, le voy a poner en su diapositiva aquí. Dice maybe. Maybe significa tal vez. ¿Sí? Tal vez. Maybe. Luego dice, you have a playhouse at your home or at school. So, eso no necesita traducción. Vamos con la siguiente. Me va a ayudar Emilia. Emilia. Mande. A ver, mi amor, vamos. Sigue treehouse. Lee, por favor. Treehouse. A treehouse is a great place for adventure. Perfecto. A treehouse. A treehouse is a great place for adventures. ¿Qué será adventures? ¿Qué se le viene a la mente? Adventures. No, nobody. Aventuras. Ok, adventures puede ser aventuras. Perfect, good. Para aventuras, para aventureros, adventures. So, luego tiene también esta palabrita que dice great. Esta palabrita great significa genial. Según el contexto. Puede ser genial. Sí, se entrecortó. Sí, estamos en la página 64. Estamos justo donde dice treehouse. ¿Aquí? Pero usted había dicho una palabra que yo no entendí porque se entrecortó. Ya, mire, tengo maybe, tengo great, tenemos rah. Todas estas son palabras posiblemente nuevas para usted. Entonces, ¿sí? I'm sorry, what's this? Ok. Perfecto. Vamos con la siguiente, ya para terminar, porque necesitamos hacer nuestro worksheet 2. Joaquín. I'm sorry, what's this? Joaquín. Ok, Joaquín, vamos a leer. Dice, games room. Games room. Ya, repite después de mí. Some houses. And schools. Schools. Have a special games room. Perfecto. Thank you so much. So, games room is a place which is special, and some schools have rooms like this only for kids. They can play over there. I think this is clear. You don't have any word here that you can't get it. Could be special. ¿Qué será special? ¿Qué será special? Especial, perfecto, very good. Okay. Next, cierre el micrófono. Vamos con la siguiente, me va a ayudar Sebastián, let's go. Bedroom.
Your bedroom is where you can rest and play. Perfect. Continue. Continúa, Sebastián. George, you can play with your friends in the backyard. Perfect. Thank you so much. Manuela, el último. El que dice yard, o el que yes. dice playground. Lots of parks have a playground. Just for children. Perfect. Very good. ¿Dónde dice usted bedroom? Lo que leyó Sebastián. Bedroom. Me parece que es esta. Sí, aquí dice bedroom. Dice, your bedroom is where you can rest. ¿Qué significará rest? Esta palabrita tal vez no la han visto antes, o tal vez sí, I don't remember. Mire, rest. ¿Qué significará rest? Nobody. Rest significa descansar. Sentido. Descansar. Rest. Luego tiene yard. Donde tiene el yard, dice you can play with your friends in the backyard. So, no necesita traducción. En la siguiente dice playground. Usted ya sabe lo que es un playground. Dice lots of parks have a playground just for children. Ok, lots of. Esta palabrita lots of se utiliza mucho en el inglés. También puede encontrar solo... escúcheme un ratito, por favor. Mire, la palabrita lots of significa muchos. Muchos. Se utiliza muchísimo en el inglés para especificar que hay mucho de algo, hay varios de algo. También puede encontrar solo lots, puede encontrar solo a lot, pero esto significa muchos, ¿ok? So, creo que esa era la única que no sabíamos. Porque, ¿qué es children? ¿Quién sabe qué es children? Niños. Niños, perfecto, niños. Perfecto. Y esta palabrita que le acabo de escribir aquí, aprendí en el blog, que dice just. Ese just significa solo. Solo, pero no refiriéndose a que una persona tiene soledad, está solo en su vida, no. Solo, cuando yo digo, por ejemplo, tengo solo dos esferos. I just have two pens. I just have two. ¿Ok? Solo. Uh-huh. Depende siempre el contexto. Ok, so now we have finished the reading part. Let's go with the worksheet. Vamos con su worksheet, ¿sí? En esta parte, vamos en la primera, dice, write and spell the words. Por cuestiones de tiempo no podemos hacer el spelling, pero sí va a escribir correctamente las palabras que tiene ahí, from one to five, guys. Do it. Hágalo, por favor. ¿Profe, puede ir al baño? Vaya. Si no sabe el alguno de los regrese a su reading, please. No me hay que hacer eso. ¿Cómo? No me hay que hacer eso. En el libro, mi amor, siga, cambie la página. Ahora usted está en la página 66, los worksheets, guys. Tenemos siempre worksheet después de un reading. So, please, ¿profe? Vaya, dígame. Esto escribimos en español. ¿Cuándo hemos escrito en español? A ver, concéntrese, por favor. Está usted en la página 66. En la página 66, usted va a hacer su worksheet, como siempre lo hemos hecho. Al final de su reading, siempre tiene usted una feedback, una retroalimentación acerca de la lectura. Entonces, vaya a la página 66. Va a poner, dice, write and spell the words. Escriba las palabras que están aquí, pero en correcto orden. Hagamos la primera para que entonces pueda fijarse, ¿sí? Vamos. La número uno, ¿qué será?
¿Qué cree que sea? ¿Qué no. cuarto? Living room. No sabrás qué es. Living room. ¿Sala? Room. Perfecto. No me va a escribir en español. Nunca hemos dicho en español, chicos. Please. ¿Sí? La primera, I'm sorry, living room. ¿Sí? Debe ordenar las letras. ¿Ok? Don't translate anything, guys. Ok. En la número dos, ¿cuál será? Si no sabe alguna palabra, regrese, por favor, a la primera página donde tiene todo. Garage. Perfecto. Garage. La number two es garage. Perfect. La number three. ¿Qué será en number three, Sebastián? Hombre. Sebastián. Bedroom. Bedroom. Perfecto. Bedroom. Solo tiene que organizar las letras. ¿Ok? Number four. ¿Qué será Manuela? ¿Cuál será number four? ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Apáguelo. ¿Alguien tiene? Thank you so much. Okay. Nuevamente, si no sabe cómo escribir, si no tiene muy clara la idea, regrese a la primera página. Aquí tiene la casa, mire, le estoy mostrando todo. ¿Cuál? Bathroom. Room. Perfecto. Number four is bathroom. Perfecto, is bathroom. Y number five, ¿qué será number five? Kitchen. Perfecto. Kitchen. Very good. Okay. Now let's go with next exercise. Sí, ya terminó este. Vamos. Ya terminé. Finished. Perfect. Very good. Let's go with next exercise, guys. This is not so difficult. Teacher. Okay, perfect. Vamos con el siguiente, okay? Dice, label the objects. Complete the sentences well. So, en esta parte, chicos, ustedes tienen... Profe, ¿se puede regresar a la otra página? A ver, ahí está. Termine, por favor. You're welcome. Termine, por favor. Ya, escuchen. Por motivos de tiempo, el resto lo van a hacer como deber. ¿Sí? El resto van a hacer como deber. Usted tiene su worksheet, son las páginas 66 y 67. Lo va a hacer como deber. No es complicado, chicos, solo debe enfocarse realmente porque no vamos a alcanzar, ¿sí? Le voy a explicar rapidito cuál es el ejercicio, cómo debe hacer el ejercicio. Por ejemplo, aquí, usted tiene cuatro palabras. Tiene oven, tiene lamp, vase and shower. Yo le he puesto aquí el significado, ¿sí?, de ellos. Igual ya lo vimos anteriormente. Entonces, la palabra oven, por ejemplo, ¿dónde la pondría? ¿Dónde va a escribir oven? En la cocina. En la cocina, que es donde tiene al ladito del horno, porque oven significaba horno, recuerde. Lamp, ¿dónde va a escribir la palabra lamp? En la lámpara. Perfecto. Esta palabrita que dice Dave, ¿dónde va a escribir? En donde está esa flor. En el cuarto. En el cuarto, en el florero. Muy bien. Y la palabra shower, ¿dónde va a escribir? En el baño. Perfecto. En el baño.
porque shower significa ducha. Muy bien. So it's easy, guys. So let's go con, vamos con la siguiente. Bueno, les voy a indicar así rapidito, igual esto va a ser de Bob, le toma la foto y la guía para tomarle como lección. Sí, esta no era. A ver, déjeme ver. Creo que yo tenía por aquí. Sí, aquí está. Dice, complete the sentences. Va a completar las oraciones. En la primera dice, the bed is in the. ¿Qué va a poner en la primera? ¿Qué palabra? ¿Dónde está la? The bedroom. Perfect. ¿Por qué? Porque la cama está en el dormitorio. Right? Dice, the mirror is in the, acorde a la foto, ¿no? ¿Dónde está el mirror? Every teacher, no. Ok. ¿Dónde está el mirror? En el cuarto, profe. A ver, no. Mire la fotografía. ¿Dónde está el mirror? In the baño. In the bathroom. No me va a poner in the baño. Por favor, the mirror is in the bathroom. Ya, ¿sí está entendido? Luego dice, the sofa is in the. Usted ya sabe dónde debe buscar y qué debe poner. The sink is in the. Y completa. Ya, muy bien. En el último ejercicio, ya para despedirnos, usted tiene, aquí mire. Dice, complete the crossword. Complete el crucigrama. El primero dice, place for adventures in a tree. Un lugar para aventuras o aventureros en un árbol. ¿Cuál de nuestras casitas era? ¿Se acuerda? ¿Cuál será la número uno? ¿Se acuerda? Si regresa a la... Ajá, perfect. Tree, house. Y esta palabra usted la va a poner en el número, en el number one, así, hacia abajo. Tree, house. Solo debe leer y regresar a la lectura si es que no recuerda. Luego dice, room, escuchará, at the school for games. Room, at the school for games. ¿Cuál era? ¿Se acuerda? Playhouse. No, 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 dice room. Cuarto en la escuela para juegos. Game room. Game room. Game room. Perfecto. Entonces, así va a ser usted. Va a ir descifrando. Si no recuerda, regrese a la lectura. ¿Ok? En específico, estos de aquí, los últimos del 1 al 6, tienen que ver con la, con las últimas páginas, con las últimas dos páginas que vimos, ¿ok? So, take care, guys. De hecho, son acerca de estos lugares, chicos, son exactamente 6. So, please read, esto es su deber, por favor, para el día de mañana. So, please. This has been everything for today with the time. Hemos terminado ya la unidad número 8. Vamos a terminar, a empezar la unidad número 9. Ya el día viernes, por favor. Listo con su student book el día viernes. Okay? Don't forget to do your homework. Have a nice day and behave yourself, guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chao, amigos. Chao, que Dios te bendiga. Bye bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye bye, Camilita. Bye bye, everyone. Bye bye. Bye bye, Camilita.